What's the difference between saying I have read a book and I have been reading a book? This is present perfect. And this is present perfect continuous. In the first case, you have finished the book. Has terminado el libro. Yo he leído un libro. In the timeline, this is the present. And you have been reading the book till now, and you have finished it. Okay. Yo he leído un libro, ya lo he terminado. ¿Vale? In present perfect continuous, you say, I have been reading a book. Meaning that if this is the present, you have been reading until now, but you haven't finished the book. Okay? Aquí lo ha terminado, aquí todavía no lo ha terminado. He estado leyendo un libro, bueno, vale, muy bien. Está leyendo un libro un rato y lo he dejado y ahora. ¿Qué has estado haciendo? What have you been doing? ¿Qué has estado haciendo? I have been reading a book. A lo mejor si el libro es muy cortito, tú puedes decir yo he leído un libro. Pero si es largo, pues he estado leyendo un libro. He cogido, lo he abierto, he estado leyendo y ahora he vuelto y ya termino de leer. ¿Cómo? ¿Qué pasa? What, eso sería what has happened. ¿Qué ha ocurrido? Ya. There are no subject, no es sujeto. Sujeto es por lo que estás preguntando. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? That is just present perfect. Another example. Julie has studied maths. Julie ha estudiado matemáticas. Se supone que ya ha terminado de estudiar y está preparada para el examen, ¿vale? But you can say Julie has been studying maths. Ha estado estudiando matemáticas durante un rato, 3 horas, toda la mañana, 4 días, pero todavía no ha terminado de estudiar. ¿Qué ha estado haciendo estudiando matemáticas? Or this can mean that she have got a degree, que ella ha conseguido un grado en matemáticas. Yo he estudiado, has studied computer sciences. Ok, yo he estudiado informática, ¿vale? Y he terminado la carrera. No, pero bueno. Yo he estudiado informática, ella ha estudiado matemáticas y aquí es que ha estado estudiando la asignatura de matemáticas un rato. It's different.